Comenzamos con el rezo del Santo Rosario en este sábado 30 de mayo de 2020, último día de la novena preparatoria al Espíritu Santo para la fiesta de Pentecostés que celebraremos en el día de mañana. Ponemos en manos del Señor todas nuestras intenciones particulares, las intenciones que ustedes están anotando a través del chat de YouTube y de Facebook, las intenciones que también tenemos en lo profundo de nuestro corazón y queremos presentarle al Señor en esta mañana. Pedimos al Señor de manera particular que nos libere de esta pandemia, que proteja y cuide a todas las personas que en este día estarán más expuestas a causa de sus actividades, de sus compromisos, que también dé la perfecta salud física y espiritual a todos los enfermos, el eterno descanso a los difuntos y el consuelo a sus familiares. Nos ponemos en la presencia del Señor, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pidamos perdón al Señor por todas nuestras faltas. Pésame, Dios mío, y me arrepiento de todo corazón de haberte ofendido. Pésame por el infierno que merecí, por el cielo que perdí. Pero mucho más me pesa porque pecando ofendí a un Dios tan bueno y tan grande como vos. Antes querría haber muerto que haberte ofendido. Propongo firmemente no pecar más y evitar las ocasiones próximas de pecado. Amén. En este día sábado contemplamos los misterios gozosos. En el primer misterio de gozo, la Anunciación del Señor. Brilla una luz. El mensaje vino a entregarle, llena de gracia, Dios te salve, pues cargas en tu vientre al Salvador, al que será llamado Hijo de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas y socorre especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Amén. Nuestra Señora de Luján, ruega por nosotros. En el segundo misterio gozoso contemplamos la visitación de la Virgen María a su prima Santa Isabel. Bendita tú entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, dichosa tú pues has creído. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores,
ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria a Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas y socorre especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Amén. Nuestra Señora del Rosario, ruega por nosotros. En el tercer misterio gozoso contemplamos el nacimiento del niño Jesús en el portal de Belén. Quiso nacer en un portal para enseñarnos humildad, y las estrellas se alegran ya, los ángeles no paran de cantar, ha nacido el Rey del Universo, nuestro Salvador. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, y socorre especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Amén.
Nuestra Señora de Guadalupe, ruega por nosotros. En el cuarto misterio gozoso contemplamos la presentación del Niño Jesús en el templo. Permíteme, Señor, que tu siervo vaya en paz, pues como lo prometiste, mis ojos se abren ya, han visto al Salvador, la luz de Israel, quien será revelación, a quien tú nos has enviado, mi Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria a Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, socorre especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Amén. Nuestra Señora de Itatí, ruega por nosotros. En el quinto misterio gozoso contemplamos a Jesús perdido y hallado en el templo con los doctores y maestros de la ley. Al cabo de 3 días le haciéndoles preguntas, se quedaban admirados.
abraza, porque nos haces esto, hijo mío, mi querer. ¿Por qué te preocupas, madre, que no sabes que yo tengo que ocuparme de las cosas de mi padre? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, y socorre especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Amén. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Rezamos por las intenciones del Papa Francisco y de nuestro Obispo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Profesemos juntos nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos. Está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Nos consagramos a María. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Reina del cielo, Santa María, ponete contenta porque tu Señor, aquel que llevaste en tu vientre santo, como lo había dicho, resucitó. Aleluya, resucitó, verdaderamente nuestro Señor. A la muerte resucitó. Que cante tu alma llena de alegría, porque confiaste en medio del dolor. Roga por nosotros, Virgencita buena, para que alcancemos la resurrección. Aleluya, resucitó, verdaderamente nuestro Señor. Aleluya, nos redimió, venció a la muerte, resucitó.
Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. En el nombre del Señor, acompáñame, ilumíname, toma mi vida. Acompáñame, ilumíname, Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. En el nombre del Señor, resucítame, conviérteme. Todos los días, glorifícame, renuévame. Espíritu Santo, ven. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que Jesús resucitado y glorificado a la derecha del Padre, interceda por nosotros y permanezca con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Comenzamos esta celebración eucarística en esta mañana del sábado 30 de mayo, último día de nuestra novena al Espíritu Santo, preparándonos para celebrar ya en la tarde de hoy y mañana domingo, la venida del Espíritu Santo en la fiesta de Pentecostés y culminando también este tiempo pascual, estos 50 días de Pascua, de alegría por la resurrección de Jesús. Celebramos esta misa pidiendo especialmente por la salud de María Esther, pedida por Jairo, al Sagrado Corazón en acción de gracias por el cumpleaños de Daniela Fernanda Albanés, por la salud de Norma, Gustavo, Lucas, Fausto, Roberto, Isabel y Enrique, y por las benditas almas del purgatorio. Les recordamos que para enviarnos sus intenciones, para ser leídas al inicio de la misa, lo pueden hacer a través de un mensaje de WhatsApp al +549 3446 498 244. Siempre en el día anterior a cada celebración, nos pueden enviar entonces las intenciones de cada uno de ustedes. Recordamos el teléfono, +549 3446 498 244, que es el WhatsApp de la parroquia. Rezamos también por las intenciones que ustedes están dejando en el chat de YouTube, de Facebook, las intenciones que tienen también cada uno de ustedes en su corazón, que en esta mañana queremos presentarle al Señor, quienes nos escuchan también por la radio y la radio parroquial y por la radio Corazón, FM Corazón, en Paraná, en el 104.1. El Señor Jesús, que nos invita a la mesa de la palabra y de la Eucaristía, nos llama ahora a la conversión. Reconozcamos que somos pecadores e invoquemos con esperanza la misericordia de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios Todopoderoso, concédenos conservar en nuestra vida y en nuestras costumbres el espíritu de las fiestas pascuales que estamos concluyendo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo,
por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Cuando llegamos a Roma, Pablo recibió autorización para alojarse en una casa particular con un soldado que lo custodiara. 3 días después, convocó a los judíos principales y cuando se reunieron les dijo: «Hermanos, sin haber hecho nada contra el pueblo ni contra las costumbres de nuestros padres, fui arrestado en Jerusalén y puesto en manos de los romanos. Después de interrogarme, quisieron dejarme en libertad, porque no encontraban en mí nada que mereciera la muerte. Pero ante la oposición de los judíos, me vi obligado a apelar al emperador, sin querer por esto acusar en nada a mi pueblo. Por eso he querido verlos y hablarles, ya que a causa de la esperanza de Israel llevo estas cadenas». Pablo vivió 2 años enteros por sus propios medios, recibiendo a todos los que querían verlo, proclamando el reino de Dios y enseñando con toda libertad y sin encontrar ningún obstáculo lo concerniente al Señor Jesucristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Los que son rectos verán tu rostro, Señor. Los que son rectos verán tu rostro, Señor. El Señor está en su santo templo. El Señor tiene su trono en el cielo. Sus ojos observan el mundo. Sus pupilas examinan a los hombres. Los que son rectos verán tu rostro, Señor. El Señor examina al justo y al culpable, y odia al que ama la violencia, porque el Señor es justo y ama la justicia, y los que son rectos verán su rostro. Los que son rectos verán tu rostro, Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús resucitado había anunciado con qué muerte Pedro debía glorificar a Dios. Pedro, volviéndose, vio que lo seguía el discípulo al que Jesús amaba, el mismo que durante la cena se había reclinado sobre Jesús y le había preguntado: «Señor, ¿quién es el que te va a entregar?». Cuando Pedro lo vio, preguntó a Jesús: «Señor, ¿y qué será de este?». Jesús le respondió: «Si yo quiero que él quede hasta mi venida, ¿qué te importa? Tú sígueme». Entonces se divulgó entre los hermanos el rumor de que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no había dicho a Pedro: «Él no morirá», sino: «Si yo quiero que él quede hasta mi venida, ¿qué te importa?». Este mismo discípulo es el que da testimonio de estas cosas y el que las ha escrito, y sabemos que su testimonio es verdadero. Jesús hizo también muchas otras cosas. Si se las relatara detalladamente, pienso que no bastaría todo el mundo para contener los libros que se escribirían. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos llegando ya al final de este tiempo pascual, como escuchábamos también en la oración colecta antes de las lecturas. Lo vamos a concluir mañana, concretamente con la fiesta de Pentecostés, pero ya en estas celebraciones de los días entre semana, por eso concluimos ya el,
la lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, con Pablo llegando a Roma y comenzando allí a predicar, y también concretamente hemos escuchado el final del Evangelio de Juan que hemos venido siguiendo durante todo este tiempo pascual. Y como ayer, o mejor dicho, la lectura de hoy es la continuación de la lectura de ayer, de este pasaje de Jesús resucitado, apareciéndose a sus discípulos en el lago de Tiberíades. Ayer Jesús le preguntaba 3 veces a Pedro si lo amaba y de esta manera lo confirmaba en su seguimiento. Y hoy, en esa continuidad del pasaje de ayer, hemos escuchado este episodio que pareciera un poco extraño, ¿no? Pedro que le pregunta a Jesús qué va a pasar con Juan. Algunos dicen que este pasaje en realidad fue agregado con posterioridad, ya que a la muerte de Pedro, algunos se preguntaban por qué Juan no era el sucesor de Pedro, cuando se había instalado este rumor de que Juan no iba a morir antes de la llegada de Jesús, de la segunda venida de Jesús, ¿no? Y por eso entonces este pasaje justifica de alguna manera o aclara eso que algunos pensaban, que Juan no iba a morir físicamente y por lo tanto tenía que ser el sucesor de Pedro, ¿no? Y vemos entonces cómo el pasaje dice, bueno, en ningún momento expresa Jesús que no va a morir, ¿no? Sino que le dice a Pedro, bueno, si él no muere, ¿a vos qué te importa, no? Vos encárgate de lo tuyo, que es seguirme. Y es muy lindo ver este pasaje porque también observamos cómo los apóstoles son débiles, ¿no? Y también en su corazón, especialmente en este momento previo a la llegada del Espíritu Santo, que les va a dar todo el impulso, la fuerza para poder anunciar a Jesús y recordar todo lo que Jesús dice, vemos como todavía hay en el corazón de los apóstoles, más allá de que han compartido con Jesús estos 3 años de enseñanza, estas cuestiones internas que a veces se nos meten, como las envidias o los celos, ¿no? Pedro le pregunta, bueno, ¿y qué va a pasar con Juan? Y Jesús le dice, ¿y qué te importa, no? Vos ocupate de seguirme. Y es muy importante porque también a veces a nosotros nos pasa esto, nos puede pasar esto, de que estamos mirando más qué hace Dios con el otro, ¿sí? Al otro le da tal cosa, si el otro tiene tal carisma, que si a mí no me dio algo y al otro sí, antes que ocuparnos realmente de las cosas y de la misión que tenemos, en primer lugar del seguimiento de Cristo. Eso no quiere decir que nos encerremos en una burbuja y que no miremos la realidad exterior o no miremos a nuestros hermanos, ¿no? No, todo lo contrario, porque tenemos que estar atentos precisamente a nuestros hermanos, particularmente para poder asistirlos, para ver también cuáles son sus necesidades, para poder acompañarlos, ¿no? No tenemos que encerrarnos en nosotros mismos, pero tampoco tenemos que dejarnos ganar por estos sentimientos que hace que a veces estemos más mirando a los demás que ocupándonos de las cosas que tenemos que ocuparnos, ¿no? Recordemos siempre estas palabras de Jesús a Pedro, ¿a vos qué te importa lo que yo hago con el otro, ¿no? Tú sígueme, ¿no? Y que ese sea verdaderamente siempre el centro de toda nuestra energía, de nuestra fuerza, el poder seguir a Jesús, para de esta manera llevar adelante la misión que el Señor nos ha encomendado. Y por otro lado, hemos escuchado luego el final del libro de Juan, ¿no? Donde Juan dice, bueno, este discípulo es el que escribe todas estas cosas, su testimonio es verdadero, estas cosas han sido escritas para que ustedes crean. Y Jesús además dijo muchas otras cosas, hizo muchas otras cosas que si se escribirían, dice Juan, yo creo que no alcanzarían todos los libros del mundo para contener eso, ¿no? Qué importante que es esto recordar siempre, que Jesús dijo e hizo muchas cosas, algunas de las cuales quedaron en los evangelios, en los relatos que conocemos del Nuevo Testamento, y otras, muchas otras cosas, en realidad quedaron y fueron transmitidas por la tradición oral, la enseñanza en las primeras comunidades, que fue después consolidándose en lo que conocemos como la tradición de la Iglesia, y que también precisamente es enseñanza del Señor, ¿no? Que fue contenida o quedó contenida y transmitida de otra manera, no solamente a través del texto escrito.
Y esto es muy importante porque a veces nosotros también podemos confundirnos y decir, bueno, ¿esto está en la Biblia o no está en la Biblia? ¿Está escrito en algún pasaje de la Biblia o no está escrito? ¿No? Y hay muchas cosas, como dice Juan, que no están escritas. Las cosas que están escritas fueron escritas para que creamos, dice, ¿no? Pero hay muchas otras cosas que Jesús enseñó y que quedaron y son transmitidas precisamente por la tradición de la Iglesia. Y de las cuales también tenemos que creer, porque fueron cosas que enseñó el mismo Jesús, pero se fueron transmitiendo de otra manera, ¿no? Por eso para nosotros, para los católicos, es tan importante estas dos vertientes siempre. La Sagrada Escritura de los libros que están escritos en el Antiguo y el Nuevo Testamento, y la tradición de la Iglesia, que por supuesto que no contradice lo otro, sino que precisamente también es enseñanza viva de Jesús, contenida y transmitida por la Iglesia a lo largo de los años, ¿no? Por eso, qué importante también para nosotros todo esto que ha llegado a nosotros y que es precisamente la enseñanza de Jesús que nos hace creer en Él y creyendo en Él también poder ser salvados, como hemos escuchado todos estos días en el libro de Juan. Le pedimos entonces al Espíritu Santo, a quien esperamos en esta prácticamente vigilia ya de la fiesta de Pentecostés, le pedimos que renueve en nosotros siempre esa disposición al seguimiento de Cristo y también a poder tener, a través del don de sabiduría, del don de ciencia, esa capacidad de poder recibir las enseñanzas de Jesús para llevarlas a nuestra vida. Recemos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Te pedimos, Padre, que la venida del Espíritu Santo, por quien recibimos el perdón de los pecados, prepare nuestros corazones para celebrar los divinos misterios. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario que todas las criaturas en el cielo y en la tierra se unan en tu alabanza, Dios todopoderoso y eterno, por Jesucristo tu Hijo, Señor del universo. Él mismo, habiendo entrado en el santuario del cielo una vez para siempre, intercede ahora por nosotros como mediador que asegura la perpetua efusión del Espíritu.
pastor y obispo de nuestras almas, nos invita a la plegaria unánime, a ejemplo de María y los apóstoles, en la espera de un nuevo Pentecostés. Por este misterio de santificación y de amor, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor. Dios del universo, se nos está en Señor. El cielo y la tierra. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Héctor, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles
y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Señor, digamos juntos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté ahora y siempre con todos ustedes. Este es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Recemos juntos la comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo hacerlo sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Amén. Dame tu calor,
su dolor y clama: ven, Señor. Ven y cambia mi existir, transfórmame, Señor, en glorias hacia ti. Oremos. Señor misericordioso, que llevaste a tu pueblo de la antigua a la nueva alianza, ayúdanos a pasar de nuestra vida de pecado a una vida nueva. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Los invitamos, cuando culmine la misa, a quedarnos un momento más en oración a través de la novena al Espíritu Santo en el último día. Hoy meditando sobre la relación del Espíritu y la Iglesia y pidiendo particularmente al Espíritu Santo también los frutos del Espíritu en cada uno de nosotros. Mañana celebraremos la fiesta de Pentecostés. Tendremos, como cada domingo, la celebración de la misa a la mañana, el rezo del rosario a las 9:30 de la mañana y la celebración de la Eucaristía a las 10 de la mañana en la transmisión en directo por YouTube. Por la tarde, la transmisión en Facebook, a partir de las 18:30, el rezo del rosario, y a las 19, la celebración de la Eucaristía. Y el lunes, 1 de junio, comenzamos además el mes del Sagrado Corazón de Jesús, así que particularmente también vamos a estar rezando y meditando sobre esta realidad tan linda de Jesús, que nos muestra su corazón misericordioso, que nos ama inmensamente a cada uno de nosotros, esperando también en este mes la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús. La rezamos una Ave María a la Virgen, pidiéndole también a ella su ayuda y protección. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de Luján, ruega por nosotros. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Hermanos, hemos celebrado la misa, anunciemos a Cristo con nuestras vidas, vayan en paz. Demos gracias a Dios. Que Cristo nuestro hermano ha resucitado. Comenzamos aquí este último día de nuestro tiempo de preparación para la venida del Espíritu Santo en la fiesta de Pentecostés, esta novena al Espíritu Santo. Y en esta última jornada vamos a meditar y reflexionar sobre la relación del Espíritu y la Iglesia. Comencemos poniéndonos en presencia del Señor.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Invoquemos la presencia del Espíritu sobre nosotros. Ven, Espíritu Santo, y envía desde el cielo un rayo de tu luz. Ven, Padre de los pobres, ven a darnos tus dones, ven a darnos tu luz. Consolador lleno de bondad, dulce huésped del alma, suave alivio de los hombres. Tú eres descanso en el trabajo, templanza de las pasiones, alegría en nuestro llanto. Penetra con tu santa luz en lo más íntimo del corazón de tus fieles. Sin tu ayuda divina, no hay nada en el hombre, nada que sea inocente. Lava nuestras manchas, riega nuestra aridez, cura nuestras heridas. Suaviza nuestra dureza, elimina con tu calor nuestra frialdad, corrige nuestros desvíos. Concede a tus fieles que confían en ti tus siete dones sagrados. Premia nuestra virtud, salva nuestras almas, danos la eterna alegría. Amén. Y ahora recemos juntos la oración de consagración al Espíritu Santo. Recibe, Espíritu Santo, la consagración absoluta de todo mi ser que te hago en este día para que seas en adelante, en cada uno de los instantes de mi vida, en cada una de mis acciones, mi luz, mi guía, mi fuerza y todo el amor de mi corazón. Me abandono sin reservas a tu obra divina y quiero ser siempre dócil a tus santas inspiraciones. Gloria al Padre Creador, gloria al Hijo Redentor, gloria al Espíritu Santificador. Amén. Escuchamos ahora la catequesis del Papa Francisco sobre la relación de la Iglesia y el Espíritu Santo en la audiencia general. Queridos hermanos y hermanas, en el credo, tras la profesión de fe en el Espíritu Santo, decimos: creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Ambas cosas van juntas, pues el Espíritu Santo es quien da vida a la Iglesia y guía sus pasos. Sin él, la Iglesia no podría cumplir su misión de ir y hacer discípulos de todas las naciones. Esta misión no es solo de algunos, sino la mía, la tuya, la nuestra. Todos deben ser evangelizadores, sobre todo con la propia vida. Para ello, es necesario abrirse sin temor a la acción del Espíritu Santo. En Pentecostés, el Espíritu Santo hizo salir de sí mismo a los apóstoles y los transformó en anunciadores de las grandezas de Dios que cada uno entendía con su propia lengua. Así la confusión de las lenguas, como en Babel, queda superada porque ahora reina la apertura a Dios y a los demás, y llega y lleva al anuncio de la palabra de Dios con un lenguaje que todos entienden, el lenguaje del amor que el Espíritu derrama en los corazones. El Espíritu, además, infunde la valentía de anunciar la novedad del Evangelio con franqueza, parresía, en voz alta y en todo tiempo y lugar. Y esto bien apoyados en la oración, sin la cual toda acción queda vacía, y el anunciador carece de alma, pues no está animado por el Espíritu.
Y recemos ahora pidiendo también al Señor que derrame sobre nosotros no solamente sus dones, sino que también nos dé los frutos de la presencia del Espíritu. Ven, oh Espíritu Divino, llena mi corazón con tus frutos celestiales. Tu caridad, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Para que nunca me vea yo cansado en el servicio de Dios, sino que, por continua y fiel sumisión a tu inspiración, pueda merecer estar unido eternamente contigo en el amor del Padre y del Hijo. Amén. Y recemos juntos el Padre nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. También invocamos a María nuestra Madre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y también recemos la oración de los siete dones del Espíritu. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos la llama de tu amor. Oh Dios, que con la luz del Espíritu Santo iluminas los corazones de tus fieles, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, disfrutemos de lo que es recto y nos gocemos con su consuelo celestial. Ven, Espíritu Santo, por tu don de sabiduría, concédenos la gracia de apreciar y estimar los bienes del cielo y muéstranos los medios para alcanzarlos. Ven, Espíritu Santo, por tu don de entendimiento, ilumina nuestras mentes respecto a los misterios de la salvación, para que podamos comprenderlos perfectamente y abrazarlos con fervor. Ven, Espíritu Santo, por tu don de consejo, inclina nuestros corazones a actuar con rectitud y justicia para beneficio de nosotros mismos y de nuestros semejantes. Ven, Espíritu Santo, por tu don de fortaleza, fortalécenos con tu gracia contra los enemigos de nuestra alma, para que podamos obtener la corona de la victoria. Ven, Espíritu Santo, por tu don de ciencia, enséñanos a vivir entre las cosas terrenas para así no perder las eternas. Ven, Espíritu Santo, por tu don de piedad, inspíranos a vivir sobria, justa y piadosamente en esta vida para alcanzar el cielo en la otra vida. Ven, Espíritu Santo, por tu don de temor de Dios, hiere nuestros cuerpos con tu temor para así trabajar por la salvación de nuestras almas. Y pidamos al Señor una vez más por nuestras intenciones particulares. Concédeme también, oh Espíritu Santo, dador de todos los buenos dones, el favor especial por el cual te pido. Y en este momento le presentamos al Señor nuestras intenciones.
Concédeme esto si es para tu honor y gloria, y para mi bienestar y por mi propia salvación. Llévame a través de una muerte feliz a los gozos de la vida eterna. Amén. Les agradecemos por haber estado este tiempo haciendo esta novena, preparándonos para la venida del Espíritu Santo, y los invitamos, claro, mañana, día de Pentecostés, a celebrar con gran alegría esta presencia del Espíritu en nosotros, que nos fortalece, que nos acompaña y que nos impulsa particularmente en este tiempo. Nos despedimos con la bendición. Que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre todos ustedes y los acompañe siempre. Ven Espíritu Santo Creador, a visitar nuestro corazón, repleta con tu gracia viva y celestial. Nuestras almas que tú creaste por amor, tú que eres llamado Consolador, don del Dios Altísimo y Señor, vertiente viva fuego que es la caridad, y también espiritual y divina unción. En cada sacramento te nos da de la diestra paternal, eres tú la promesa que el Padre nos dio, con tu palabra enriquece nuestro cantar, nuestro sentido sabe y Espíritu de Dios.
Padre demos gloria, pues es Dios. A su Hijo que resucitó, y también al Espíritu Consolador. Por todos los siglos de los siglos, honor.